Funcionarios del Servicio de Administración Tributaria SAT Tarapoto aseguraron que el mayor índice de familias que adeudan por concepto de recojo de residuos sólidos se encuentran en el barrio Huay. Las mismas reportan más de 3 millones de soles acumulados en los últimos años. En segundo lugar está el barrio Partido Alto, cuyos contribuyentes no están cumpliendo con el pago de sus tributos que permiten ser revertidos al servicio de recojo de la basura en la ciudad. La zona con menor deuda es el barrio Tarapotillo, ubicado en la parte alta de nuestra ciudad. Este miércoles, funcionarios del SAT se presentaron en sesión de consejo para explicar a los regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín sobre la situación en que se encuentra el SAT. John Villanueva, cartógrafo del Servicio de Administración Tributaria, dijo que Tarapoto tiene 13 barrios. Todos tienen que ser atendidos de la misma manera con las unidades compactadoras, a pesar de las deudas que limita su trabajo. Continuando entonces con el informe situacional de cobranza de arbitros municipales, como ya lo mencionó la señora María Trauco, se habla sobre el tema de arbitrios, que no comprende limpieza pública, parques y jardines y serenazgo. El área de cartografía solicitó al área de informática del SAT toda la información con respecto a deudores, con respecto a arbitrios municipales del distrito de Tarapoto. La información proporcionada por el área de informática se realizó de manera sectorizada. El área de informática proporcionó la información desglosada de acuerdo a los barrios. El distrito de Tarapoto tiene 13 barrios, ¿ya? Entonces, la información proporcionada por el área de informática fue procesada y ahorita les voy a mostrar en base a gráficos estadísticos. Bueno, si pueden apreciar en la pantalla, en este gráfico estadístico podemos darnos cuenta ¿cuál es el barrio que tiene más deuda en el tema de arbitrios? En este cuadro estadístico se muestra la información generalizada, o sea, a nivel de arbitrios. Y ahí nos damos cuenta que el barrio Huayco tiene una deuda de 3.042.950 soles. Y lo continúa el barrio Partido Alto, Comercio, y el barrio que tiene menos deuda sería el barrio Tarapotillo, que tiene una deuda de 131.870 soles. Si continuamos, en el siguiente gráfico estadístico, la información ya está más detallada, ¿no? Se separan las deudas de arbitrios en limpiezas públicas, parques y jardines y serenazgo. Si nos damos cuenta, nuevamente, si nos damos cuenta, la mayor deuda es el tema de limpieza pública, ¿no? Donde la deuda total de limpieza pública sería 7.155.306 soles. Y continúa la deuda de serenazgo, que son 3.026.521 soles. Y como último, la deuda de parques y jardines, que es 1.179.069 soles. María Trauco, jefa encargada del SAT Tarapoto, indicó que la deuda total es de 7 millones de soles desde el año 2007, dinero que permitirá brindar un buen servicio. Se supone que la oficina de cobranza ordinaria emite un informe indicando que se han hecho 589 resoluciones de determinación con un monto de 992.767.44 a la oficina de ejecutoría coactiva en donde se respeta a libros municipales hasta correspondiente al año 2021. Igualmente, se han emitido 223 resoluciones para los principales contribuyentes referente también a las resoluciones de alimentación correspondiente al 2022 hasta el mes de agosto, por un monto de 307.182.85 soles.
Luego, también se han emitido resoluciones de determinaciones por deudas del año 2017 al 2021 referente a contribuyentes medianos y pequeños contribuyentes por un monto de $3,416,713.49. Eso incluye deuda insoluta con intereses y gastos de deuda que hace un total de 4,108,607.58, el que equivale a 5,740 contribuyentes. El año pasado se hizo una publicación en el diario de mayor circulación referente a los contribuyentes que son inubicables. Se realizó esa publicación en los meses de septiembre y diciembre, notificando a un total de 2,206 contribuyentes que figuran como inubicables en la base de datos, correspondiente a deudas del 2017 al 2022 por un monto de $1,864,927. Finalmente, Felipe Castillo, ejecutor coactivo, manifestó que desde este 26 de octubre, los funcionarios del SAT Tarapoto, mediante el área de cobranza coactiva, iniciaron operativos con embargos para cubrir el presupuesto que requiere la Municipalidad Provincial de San Martín para mejorar el servicio de recojo de residuos sólidos. Señor presidente, lo que viene mencionando la gerente encargada, es cierto, en relación a los embargos se van a venir realizando, ¿no? Ahora, en el sentido estricto de la palabra, los embargos se vienen haciendo. Y justamente eso es lo que nosotros hemos informado, el informe que se mandó, el informe 24 de la Gerencia General, ha llegado a la municipalidad, en el cual se puede ver los ingresos que se han venido realizando en relación a los años y el tiempo en relación a los meses, ¿no? Ahora, esto es un resultado de un trabajo conjunto de la Gerencia General, por favor, abajo de la oficina que yo represento en este caso, ¿no? Ahora, los embargos en forma de retención de cuentas se han venido haciendo. No se ha venido haciendo de manera masiva o tan continua por el tema en principio, durante la gestión, por el tema en particular que ha pasado, ¿no? Ese fue un tema también de consentimiento, un tema de tener algo de consideración con la población, ¿no? Sin embargo, hemos visto el mapa y esa consideración también nos afecta a nosotros. Ahora, el mapa que hemos visto allí es solamente tema de árbitros municipales. Ahora, no quiere decir que nosotros hemos dejado de trabajar. Los ingresos están. Cobranza coactiva ha venido trabajando. Ahora, durante la semana, en un par de días, se ha incrementado casi 200,000 soles en cobranza coactiva. De eso, pues, desde el transcurso del día viernes al día de ayer. O sea, quiere decir que sí se viene trabajando. Ahora, que se van a hacer los embargos de manera más con más fuerza, o se va a hacer el embargo en forma de secuestro de bienes, se va a venir haciendo. Ahora, como bien lo dice la señora encargada de la gerencia, tenemos ya identificado a quién se va a ir, obviamente por razones de confidencialidad y no se puede mencionar. Sin embargo, estas medidas se van a ir tomando, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto vamos a ver el análisis y el índice de recaudación que vamos a tener en el transcurso de la semana y en el transcurso de un mes aproximadamente, porque tienen que tener en cuenta que el trabajo de cobranza coactiva no es de hoy día para mañana.